dejar de ser invisibles fue justamente lo invisible. Colectivo de Zambra, de Iniciativas para la Acción Social. Es el anticapitalismo. Los compañeros de la PAC que están aquí presentes. Tenemos Málaga, afectados por la hipoteca. Organización Juvenil de Jaleo. Necesitaríamos una casa invisible en cada distrito de esta ciudad. Una plataforma de lucha permanente. Que aquí está la democracia real, que no es fácil. La invisible es un pulmón fundamental. Muchas de nosotras participamos en esos colectivos que forman parte de la invisible. Porque la invisible es feminismo. Aquí en la invisible tenemos un espacio para poder empoderarnos, para poder luchar. Es el estatuto de la gestión ciudadana. La construimos en el día a día. Participar para construir. Es un espacio cultural y político imprescindible en nuestra ciudad. Está la idea de solidaridad entre colectivos y gentes que buscan una transformación social y que sufren las agresiones del patriarcado, el Estado y el capital. Desde aquí se crea otro orden simbólico que nos permite crear nuevas realidades. Defendiendo este espacio que es de todas. La invisible no se toca. 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 Hay que luchar por la casa invisible se queda. Y por supuesto que la casa no se toca. Va a salir el tiro con la culata.